Dale. F5. ¿Me quedé estancado ahí? ¿Qué pasó? Tata, ¿qué tiene pensado el señor hoy en día? Ya está, qué rico. Ah, está, ya está. Está, ya está, ya está. Bueno, ya está, pero a mí no me salta eso. ¿Por qué no me salta a mí eso? ¿Por qué se me queda trancado? Dale, viejo. Hacé lo que tenés que hacer, viejo. Dale. Bueno, que se arregle cuando quiera arreglarse. Está, pronto. Si quiere arreglar, que se arregle. Si no se quiere arreglar, que no se arregle. A ver, ¿quién me mandó mensaje? A Susan y a Jorge para decirle lo mismo, pero le dijeron a Susan que iba a entrevistar a Sebastián Yatra. Y yo ahí, yo estaba así, tenía una leve. Busco, ¿a quién busco? A mí. Ah, pero estamos jodidos entonces. Acá sí voy bien.
Bueno, señores, discúlpenme. Hola. Apareciste, qué disparate vos, al fin. Bueno, a ver. Uf. Está mute, hola, que tengas un gran día, del tiempo que está, que la red ya está, qué rico, tata, ¿qué tiene pensado desayunar hoy día? Ya desayuné, José. Yo desayuno a las 7 de la mañana, estoy desayunando. Yo siempre soy una persona muy rutinaria, un juguito de zanahoria y naranja, un tostado, un sándwich caliente de jamón y queso, y después mate, nada más. Buenos días, Pedro, ¿cómo andás? Estaba tratando de acomodar un poquito las cosas acá y unos mensajitos que llegan que son importantes por mí. Cuando venga Nico te diré. Cuando venga Nicolás. Emma Burgos, buenos días, ¿qué tal? Lechuga con sal, bienvenido. Dale, abuelín, vamos, guachine, ¿qué pasa, Dorwewi? Buenos días, Telier, necesito un poco de fuerzas para irme al laburo. Tomase, acordate que ese es lo que vos vas a comer. Es lo con lo que vos vas a pagar las cuentas. Así que, dale, levantate y anda a laburar. Vagoneta. Strungaler crack. Buenos días, tata. ¿Cómo está? Hoy tengo examen de historia. Espero y tenga buena nota. No, espero y tenga, no. Vas a tener buena nota. Yo te mando mis éxitos. Pero estudiá ahora en vez de estar escribiendo acá. Ponete a repasar, dale. Más tarde hoy te mando WhatsApp. ¿Qué pasó, Pedro? Pedro, Pe. Buen día, abuelo, buenos días. ¿Todo bien? Buenos días, Guada. Bienvenida. Pero mi nombre es Bro. No, mi nombre es. Mi nick es Browin porque me gustan los Browin. A mí me encantan los Browin. Si te agarro por ahí, te como todo. Guada como Guada Librari. Qué rico unos bromis para el desayuno. Saludos de España, Dorwewi, gracias. Y ya en España están por comer. Son las 1 y 20. Es difícil, pero no, no es nada difícil. Le pones la yerba, le pones el agua y está pronto. Sin problema ninguno. A veces me dicen Wanda. Pero sos Guada. Maggie Lady. ¿Todo bien por hacerme unos mates para arrancar? Vamos arriba. Sí, lo que pasa es que yo como sobre las 15. Tengo el horario roto. No sos el primero, Dorwewi. No sos el primero. Sí, soy guagua, pero una nena de mi colegio me dice Wanda. ¿Wandanara? Por Wanda Nara te dice, te podría decir Wada por Wada Librari. Ya te lo expliqué, Dorwewi. Es así simple.
Le pones hierba, la mojás con un poco de agua tibia, le dejas que se asiente un poco y que la hierba absorba el agua que le pusiste de un lado, a la montañita hay que respetarla. Y después le pones agua caliente hasta 80 grados centígrados, más no, porque quemás la hierba. Y después haces esto. Agarrás el mate, pones agua ahí. Y está pronto. Ya lo puedes tomar. Facilísimo, ¿eh? Me preparo unos mates y vengo, abuelo. Dale, Maguilady. Ah, porque yo me fui. Por eso no lo tenía. Woman. Buenos días, abuelo. Buenos días, Axel for the win. Cada vez falta menos para verte. Sí, ¿de dónde sos vos? Hola, Bu, te escucho mientras trabajo. Te tengo de fondo como si fuera radio. Bien, Raiter. Entonces van a tener que empezar a conversar, a hablar, a disfrutar la vida. Así por lo menos vos me podés escuchar, porque el momento que yo me callo la boca, que no digo nada. Vos no te podés entretener, entonces como no te podés entretener, no te podés distraer, como no te podés distraer, no podés hacer bien el trabajo, y si no se ve bien el trabajo, bueno, está loco, pará. Soy el chico que te va a ver en el campus menos de 10 días, Axel for the win. Ah, vos sos el de la foto. Vos sos el de la foto, porque hay unos cuantos que pasaron por acá y me van a ver, están esperando para ir, así que ahora ya no sé, no me acuerdo bien. Axel for the win. Sí, soy yo el de vos, sos el de la foto. Está bárbaro. Ya me llegaron los pasajes. Así que yo llego. A ver cómo era la cosa. ¿Dónde estás? Ah, no, este no es. Ah, me mandó un mensaje de 51 segundos. ¡Pa!
Gracias. Voy a tener que hacer un coso del cartelito ese de estás mute. Porque cuando empiezo a leer. A ver. Hace frío acá en Argentina. Soy el chico que te va a ver en el campus menos de 10 días. Sí, soy yo, te banco igual. Buen día, Tata. ¿Vas a la cancha el domingo? No creo. Yo estoy como invitado como profesional Pleche, pero quiero verte pasarte por la sesión de gaming. Sí, por supuesto que voy a pasarme, pues yo juego a LOL. Si no paso por la sesión gaming, me muero. Además voy a estar los 3 días, así que en algún día nos vamos a ver. Es un mensaje largo hacerte en un café para escucharlo. Hola, abuelo, ¿qué tal? Todo un saludito desde Portugal. Gracias, Kim. Estás mute, estoy mute. Tac, bienvenido. Ángel, bienvenido. Gracias. Sí, ahí está. Ahí estamos. Psicopataleo. Buenos días, abuelito. Bienvenido. ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte. Buenos días, Matías. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hace días que tengo abandonado el ARC. Buenos días, ¿cómo marchó? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte, Matías, lo más bien, tranquilo. Hoy tengo médico, pero médico tengo a las 3 de la tarde, así que. Y el médico es el médico internista, o sea, es el que te da y te dice: a ver, señor, a ver su historia. Me parece que acá hay ando algo mal. Vamos a hacer unos exámenes, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Ese que te rompe todo. No te hace nada, pero te rompe todo porque te hace gastar el plata al cohete. Ya hace como un mes y medio que vengo como este, haciéndome exámenes y médicos. Pará, loco. Y estos días ando bastante. Hoy sí. Hoy tengo los Harlem Globetrotters en el Antel Arena. Gracias a Samsung que me invitó a mirarlo desde la suite. Si ustedes tienen Samsung de Premium y son socios de Samsung Member. Pueden pedir la entrada gratis para el Antel Arena para de todos los que quieran. Están todos los artistas, todos los espectáculos que hayan en el Antel Arena, se lo pueden pedir a Samsung. Claro, con anticipación, ¿no? Así fue que yo fui a ver a Tiago, no, a Tiago lo fui a ver por Monster, pero también tenía la invitación de Samsung. Ahora voy a ir a ver los Globetrotters. El otro día estuvo Lali, va a estar ahora Luciano Pereyra, pero yo no voy a poder estar. Van a estar los campeonatos sudamericanos de básquetbol también. No voy a poder estar porque estoy en Paraguay. A ver cómo era la cosa. Acá. Acá. Y. Este no. Este tampoco. 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde está eso? Me molesta cuando quiero buscar algo y tengo que pasar 800.000 figuras para 29 de agosto. ¿29 de agosto?
Y el 29 de agosto yo estoy saliendo de Paraguay, ¿no? Estoy saliendo de Paraguay el 29 de agosto. ¿A qué hora salgo? Salgo a las 16:55 y llego a las 8 menos cuarto. No, no. Llego 8 menos cuarto al aeropuerto. Acá está de 8 y media. Y no sé, no sé a qué hora es el coso coso. ¿A qué hora es el coso coso? A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué cosa, vos? ¿Por qué? A ver, ¿a qué hora es? ¡Ah! A las 8 y 10. No llego. No llego. No llego. Esta no llego, sí. Bueno, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo me llevo yo? Bien, bien, y vos, me alegro. Antes los médicos te miraban y te daban el diagnóstico, ahora hacen mil exámenes y no encuentran nada, exacto. La Caribe con K creo que también. Sí, pero yo no estoy. Me alegro. Buen día, Robert. Buen día, Fuerza. Buen día, abuelo. Saludos desde Río Negro, Argentina. Gracias, Juan Cruz. Menos mal que dijiste Río Negro, Argentina. Por acá en Uruguay tenemos un departamento que se llama Río Negro también. ¿Cómo estamos para el sábado? Bien, medio un poquito enloquecido, pero. Pero un poquito enloquecido por mi hijo, porque él es, como es muy. Muy detallista. ¿Vas a jugar al LOL? No, no sé todavía. Ah, sí, no sabía que también en Uruguay había un río. Sí, está el Río Negro ahí en. O sea, ¿viste que está el puente San Martín? José Artigas San Martín, que cruza el. De, a ver, Fray Bentos por Tunsué. Bueno, Fray Bentos pertenece al departamento de Río Negro. Detallistas, sí, totalmente, sí. Y hay que fijarse esto, hay que fijarse aquello, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, y esto acá, pa' aquí, para allá. ¡Fua! Me di cuenta de lo que es. No, en ese sentido es muy, muy, muy detallista. Que la gente va a estar acá, va a estar allá, va a estar acá, la cámara tiene que estar acá, la cámara tiene que estar allá, porque yo voy a estar acá, no quiero que la cámara me vean. Hola, está querido, te dejo la view que me estoy yendo a trabajar, que te has ido de grasa abusada, igualmente para vos, linda jornada. Pero está bueno eso. Fui a Uruguay. Me encanta. Tenemos las mismas costumbres. Prácticamente sí. Tenemos las mismas costumbres, fuerza. Quisquilloso. No, 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 no. Quisquilloso no. Quisquilloso no. O sea que si el cuadro este está torcido, arreglalo. O sea, tiene que quedar derechito. ¿De qué escudo? Bienvenido. Ese jajajaja, bienvenido. No sé de qué escudo, no sé qué quisiste poner con de qué escudo. Capaz que no sé qué quisiste poner que te saltó. El corrector te saltó con escudo. ¿De qué equipo? ¿De qué equipo sos? Soy de Peñarol. Lo dice en la descripción del canal. La lila, oh.
No, fuerza, yo soy de Uruguay, de Argentina, sí, de Boca. ¿Sos de algún equipo de Argentina? De Boca. Si vos mirás la descripción de mi canal, te dice todo eso. ¿Cómo me llamo? ¿Qué hago? ¿Cuántos años tengo? ¿Hincha de qué cuadro? ¿Simpatizante de qué cuadro? ¿Qué es lo que juego? ¿Alquila la Bombonera, Tata? Sí, ya estuve poniendo muchos contactos para ir a la Bombonera. Pero ahora que somos muchos, capaz que de repente mejor. No tengo que andar esperando a nadie. Aguante Boca, el chancho no desciende. Buenos días, Naidelcito. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Claro, ajá, somos unos cuantos. Somos muchos más de lo que parecemos. Parece que no, pero somos unos cuantitos. Mejor porque va a ser más llevadero. Aunque yo sé, capaz que este año va a ser lo mismo que el año pasado y no voy a poder estar con ninguno. Porque el año pasado me pasó eso. Ya te digo, los 14 días que estuvimos en Argentina. Solamente un día podemos salir con Marcelo y con Malazo. O después no me dejaban tiempo para nada. Medio ónibus de autobús se llena con nosotros. Ando contento este mes. Me da felicidad porque cumplo años. Bien, Nailchito, ¿cuándo cumplís año? Se te ocurre, se te ocurre. Wow. Se te ocurre.